6:44 minutos en De Regreso con Mi Oriente. A esta hora nos acompaña en la mesa de trabajo Hernán Ospina Sepúlveda, exalcalde y candidato. Bienvenido a la mesa de trabajo. ¿Cómo vamos? Willy, buenas noches y a todos los oyentes. Saludo a todo su equipo de trabajo y a la comunidad que nos escucha en este importante medio como el Mi Oriente. Bueno, ayer se conoció sobre las 3:04 de la tarde un comunicado en la página de la Procuraduría donde dice que se violó el principio de igualdad y transparencia en la ley de contratación estatal con una licitación del proyecto Vía Los Sauces. Uh-huh. Y la funcionaria inhabilitada 10 años a ejercer cualquier cargo público y a usted 10 meses. Eso se conoció en el día de ayer. ¿Usted ya apeló esta decisión de la Procuraduría? Claro que sí, Willy. La semana pasada se radicó ante la Procuraduría en el debido proceso que tenemos de radicar entre la segunda instancia que tenemos y que lo ratifica el fallo que tenemos, la apelación, y así se procedió y así se radicó y así van las cosas, Willy. Bueno, hay plazo hasta el 27 de julio para las inscripciones, para las inscripciones como ustedes, para que oficialicen su candidatura para el 27 de julio. Julio. ¿Cierto? 27 de julio. ¿Qué pasa si antes no se conoce la apelación? ¿Usted sigue firme? Claro que sí, Willy. No, lo que pasa es que esto tiene un proceso y tiene también unos tiempos. Como te decía, Willy, y también quiero aprovechar este medio, sí, antes de aprovechar este medio para invitar al periodismo a que sean objetivos y serios en el manejo de las noticias. Porque la noticia de ayer que dijo un medio, no fue este, sino otro medio, dio la noticia incompleta, la dijo hasta la mitad. Y yo quiero hoy ratificar y darle claridad. Pero vamos por partes. Primero, sí, respóndame entonces, ¿qué pasa? Y ya usted me dice lo que no le gustó de la prensa, sí, que, señor, es válido. Entonces, ¿qué pasa si el 27 de julio no sale la apelación de este fallo? Exacto. Primero te tengo que responder esto. Y después, listo, nos vamos a entender todos. Perfecto. Mire, el fallo ordinario de primera instancia, proferido por la Procuraduría, sí, dice suspensión del cargo en el ejercicio del cargo por 10 meses, pero yo hoy no tengo ningún cargo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, como yo no ejerzo ninguna función pública, esto se lleva a un equivalente en una sanción fiscal, en una sanción económica, que equivale a 108 millones de pesos. Como yo hoy tengo derecho al debido proceso y a la segunda instancia y hasta una tercera ante los tribunales, pues yo voy a apelar. Y pues se puede dar que me absuelvan o yo pague los 108 millones de pesos. Pero ya sería la segunda que paga. ¿Qué importa? Porque, mire, la primera me van a devolver los recursos, porque sí, ya apelamos también ante el tribunal, sí, y el proceso camina bien. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene la oportunidad de defenderse ante estas instancias. Eso, sí, quiere decir, Hernán, que usted el día de hoy no está inhabilitado. Exacto. Le acabo de leer el fallo. Sí, señor. Una sanción de 108 millones de pesos. Y en la parte ya final de lo que me emiten esta semana, dice, tiene la instancia del recurso de apelación. Yo apelé y espero que me absuelvan, porque tengo mis razones para defenderme ante el ente de control. Pero esos 108 milloncitos de pesos, ¿le sirven para campaña? Claro que sí, pero vamos a ver qué pasa, porque todavía tengo oportunidades ante los entes de control de defenderme, amigo Willy. Bueno, pero en sí, Hernán, en términos muy sencillos, ¿por qué es esta sanción? Por la adjudicación de la tercera fase del parque vía Los Sauces, Willy. Sí. Y mire, y quiero también reiterarle que en la sanción, ahí dice, hay una sanción económica, más no hay inhabilidad ni hay una inhabilidad disciplinaria. Hernán Ospina hoy no tiene ningún tipo de inhabilidad y ni sanción disciplinaria, para que los oyentes estén también tranquilos. E invito también a todos los que me siguen, los que están con Hernán Ospina y no, de que tengan la suficiente claridad, porque a los medios de comunicación y a las noticias hay que darle la suficiente claridad y sustentación desde lo jurídico. Hoy tengo una salida desde lo jurídico y una herramienta que me lo permite la ley, como son el debido proceso y la apelación
a que me convoca la misma Procuraduría, Willy. Ahí está, pues, esa es la información. Ayer, Hernán, le estuvimos llamando para hablar sobre ese tema. Usted muy gentilmente aceptó la entrevista el día de hoy. Venga, entonces ya aclarando un poco esto, que usted no está inhabilitado, va a apelar, si pierde, pues se paga las, los 108. Yéndome muy mal, Willy, me pagaría... pagar fiscalmente la sanción, que equivale a los 10 meses supuestamente de la suspensión del cargo o del ejercicio. Pero como hoy no tenemos ningún tipo de ejercicio dentro de lo público, se lleva el equivalente a una sanción económica o multa. Venga, ¿usted por qué no está en la Alianza Rionegrera? ¿Lo llamaron de allí, donde están 6 precandidatos? Exacto, Willy. ¿Se lo llamaron? Sí, yo estuve sobre una alianza de un grupo de oposición. Y digo, pues, ¿cuál oposición? Nunca han hecho ningún tipo de oposición, Willy. Sin embargo, pues, que no sea ese, digamos, la salida del no estar, no. No vi suficiente reglas claras en el proceso. ¿No hay reglas claras? No, porque montaron, al inicio había una mesa donde invitábamos a todos, a 11 precandidatos, y resultaron 6 en otra mesa. Yo creo que uno tiene que ser claro en los procesos y generador de confianza en los mismos. Entonces, pues Hernán Ospina, pues, respeta todo ese tipo de procesos y dejemos que ellos tengan una buena marcha y unos buenos resultados, y yo sigo con mi campaña. Respeto a todos los precandidatos y candidatos. Son muy valientes. ¿Usted se ha sentado con Fernando Valencia, la Tola? Sí, claro, como amigos nos hemos sentado y hemos tomado tinto. Dicen que usted puede ir para allá o él para acá, ¿o qué? No. ¿O está descartado que usted... definitivamente hasta el final? Hernán Ospina Sepúlveda tiene una iniciativa ciudadana de firmes con Hernán hasta el 27 de octubre. ¿Va firme? Voy firme. Hermás, sí pensaba algo, Willy. ¿Qué pensaba? Y lo dije hasta el día de ayer antier, que si había una propuesta buena, sana, generadora de confianza, Hernán Ospina se hacía a un lado, daba un paso al costado. Hoy ya no. No veo reglas claras en nadie. Usted ha sido 2 veces alcalde. ¿No cree que es bueno darle oportunidad a otra persona? Claro que sí. A ver, pues, la propuesta que a mí me llene todas las expectativas. ¿Y cuáles son esas expectativas que le llenan? Son tantas, Willy, que tenemos... ¿Tres? Tenemos que empezar primero un marco ético generador de confianza. Sí. Un proceso que nos lleve a una visión de responsabilidad con el desarrollo del territorio. Y... procesos políticos confiables que generen toda la credibilidad ciudadana. Gran, ¿usted en este momento tiene otras investigaciones? Claro que sí, yo estoy vinculado a muchos más procesos, Willy. La semana entrante pueden salir más procesos y me vinculan, y en fallos de primera instancia. ¿Usted le está respondiendo a todos? Claro que sí, Willy, es que este no es el primero, por eso no me asusta este tipo de fallos, porque es que ya he tenido en otras instancias, pues, la forma de defenderme, Willy, y si lo he hecho hoy con lujo de detalle, respetando a los entes de control y sus decisiones, porque soy respetuoso en las decisiones. Pero bueno, hay que seguir la marcha. Y hay que seguir en la defensa de todos estos procesos en el cual estamos vinculados. ¿Firmas o aval? Estamos en el proceso de recolección de firmas del Movimiento Ciudadano Firme con Hernán. ¿Usted tiene el derecho al aval junto con ley de Arias del partido ACE? Es una decisión que toma... ¿Quién toma la decisión? Las directivas o un comité que será conformado próximamente en el municipio de Rionegro. Será ese comité. ¿Qué pasa si le dan el aval a usted? ¿Se va acá por el partido ACE? Sí, tendríamos coavales, porque tengo también opciones en otros movimientos. ¿Y si le dan el partido, si le dan el aval, usted... Bienvenido el aval. ¿Arma la lista al consejo? Claro, hay que armar lista al consejo. ¿Qué pasaría con Carlos Andrés? No. ¿Qué es de ACE? Él es un muchacho que pertenece... ¿Le daría el aval? Claro que sí, pero yo no le veo ningún problema. Ajá. Lo veo muy con ánimos de dialogar, Hernán, bien. No, yo soy respetuoso, ¿sin qué? Sin desconocer la actuación en las personas, pero no, en la política... Entonces usted le daría el aval a Carlos Quintero. Hay que estar en la mesa, no es que yo no, lo decide la ASE. Sí, no, pero si usted le da el aval, por ejemplo, Carlos Quintero. Pues bienvenidos, que trabajen por el movimiento Alianza Social Independiente. Hernán, gracias por estar en la mesa de trabajo, hablando de todo un poco, entonces... quedan conclusiones, va a apelar, si pierde se paga los 108 millones de pesos y va hasta el final. ¿Qué? No ven ninguno cerca a sus propuestas. No, venga. De usted, para una alianza. Está hablando de la alianza que hay hoy de 6. Lo respeto a todos. Pero hay otros que no están en esa alianza de 6. Yo he hablado con varios, claro. Ajá. Me estás hablando de la alianza
del grupo de oposición. Listo, pero los otros, oposición, hombre, hay otros que no están en la lista de los seis. Claro, bienvenidos a que me ayuden a fortalecer la propuesta. ¿Pero se ha sentado con ellos? Sí, claro que sí. Sí. Claro, y con todos. Me he sentado con Fernando, me he sentado con el doctor Hugo, me he sentado con el doctor Nieto, me he sentado con Juan Manuel, me he sentado con él. ¿Por qué no dice que no hay oposición en estos 4 años? No, porque es que realmente, ¿cuál oposición? Ahorita hubo por allá como un berrinche entre todos los honorables concejales y dicen que no seguir más acompañando las iniciativas del señor alcalde. A ella le dieron todas las facultades, el señor alcalde termina ya tranquilo con todo ese poder y ese ejercicio que tuvo el honorable consejo municipal en facultarlo. Esa es, digamos, la razón. ¿Qué le ha gustado a esta administración? ¿Qué le ha gustado? Sí, buena pregunta. Tienen avances en proyectos a nivel de escenarios deportivos, muy lindos, muy llenos de maquillaje. Uh-huh. Pero en sí necesitamos más propuestas deportivas. ¿Y qué no le ha gustado? Son tantas cosas que no vale la pena mencionar. Dijo que le gustaba algo, escenarios deportivos. El engaño y la mentira hacia los ciudadanos. Bueno, Hernán, entonces, gracias por aceptar esa entrevista. Y siga, ¿cuántas firmas lleva? Estamos cerca de 16, 17 mil firmas. ¿Cuántas aspira? Hay que recoger siquiera 30 mil en estos próximos 15 días o 20 que nos faltan. 6:55 minutos, era Hernán Ospina Sepúlveda, podemos decir candidato. Candidato firme a la alcaldía. Hasta el 27. Y próximo alcalde 2020-2023, Willy, para que les quede claro a usted y a todos los ciudadanos y ciudadanas.